Francisco, hemos salido prontito. Ahora son las 8:30. Son en total 5 horas. Yo pensaba que eran 6, pero son 5 horitas. Mucho mejor. Haremos alguna parada para descansar, porque se hace cansado. O sea, si 12 horas en el avión se hacen cansadas, pues imaginaros en el coche, pues también te aburres. Y en fin, vamos ahora a dirección hacia San Francisco. Pero con todo el sol de cara, os voy a contar una cosita que nos dimos cuenta ayer. Bueno, en realidad la culpa es mía, porque quien graba soy yo, así que realmente toda la culpa cae sobre mí. Pero os voy a explicar qué ha pasado. O sea, me he dado cuenta, yo hace ya como varios días que yo veía como marquito en la pantalla, veía como los bordes negros, y decía, qué raro, porque me suena de que siempre ha sido toda la pantalla. Pero no sé, no hice caso. Bueno, sí, le comenté algo, pero no sé, no hicimos caso. Luego, porque se ve que no se enteró o algo, ¿eh? Ayer, pasando los vídeos, me di cuenta de que, porque bueno, yo ya lo enseñé que utilizamos. Bueno, se dio cuenta él, vale, me hace así corriendo en la cual. Vale, todo el mérito para él. Un like para él. Entonces, os explico. Yo utilizo un aparato que yo le llamo Raspower, pero Raspower es la marca, pero bueno. Utilizo un aparato que es donde pongo la tarjeta de la cámara. Y paso los datos de lo que haya grabado durante el día, las fotos, lo paso a un disco duro. Para no llevarnos el ordenador. Y va muy bien, o sea, muy recomendado si venís y os queréis hacer fotos, vídeos, normal que vais a hacer, ¿no? Pues este aparato cuesta más o menos 30 euros por Amazon, lo compramos y va muy bien porque va súper rápido. O sea, yo a lo mejor hago 400 fotos un día muy intenso, ¿no? En vídeos y fotos a lo mejor hago 400. Sí, tengo un problema con las fotos, ya lo sé. Tengo, he llegado a tener 7000 fotos en el iPhone. O sea, tengo problemas con las fotos, lo reconozco. Y lo que pasa es eso, que va muy bien para pasar los datos porque los pasa muy rápido. Luego, y entonces cuando lo pasamos, él se dio cuenta y decía, qué raro que pasen tan rápido los vídeos, es imposible. 0, 100, 0, 100. O sea, en vez de cargar 0, 25, 50, 60, iba de 0 a 100. Como una foto, exacto, igual que una foto. Y entonces dije, a ver, qué raro, esto no me cuadra. A ver, dime cuánto, porque te sale lo que ocupa cada foto y cada vídeo. Yo decía, pues a lo mejor un vídeo, no sé, es que ahora no me acuerdo exacto, pero bueno, a lo mejor un vídeo, yo qué sé, de un minuto y algo, eran... ¿Qué eran, Karen? 30 megas. Sí, 30 megas. Y él decía, es imposible. Y él me decía que era imposible. Es que lo siento por el cambio de luces, pero es que estaba por la carretera, es un rollo. Y entonces él me dijo que era imposible, que algo estaba fallando, que esto era muy poca calidad, que los vídeos tenían muy poca calidad. Y me asustes, no me asustes. Digo yo, y me dice, sí. Lo miro y se veían con un marco alrededor. Y yo cuando veo, se digo, ya está. Y he grabado todo así, todo el viaje así. Luego, miramos el... Miro desde cuando pasa y es que ahora no me acuerdo, pero creo que son los vídeos anteriores a este. Pues... desde el último día de Forks. ¿Perdón? Desde el último día. Desde el último día de Forks, por ahí. Unos 3 o 4 blogs. Unos 3 o 4 blogs, creo que son. Perdonadme de verdad porque yo lo he hecho sin querer, toda culpa es mía. Si ve que sin querer, como la cámara es nueva, pues todavía no la domino. Y entonces se ve que toqué algo y ya la he liado. Y ya los, y muchos blogs anteriores, bueno, muchos, algunos blogs anteriores se ven así y con poca calidad. Qué rabia, porque con lo bonito que es Redwood, que lo tengáis que ver con poca calidad. Pero bueno, las fotos se verán bien, pero bueno, pues si subo el blog, o sea, si en mi blog os pongo post, pues ahí podéis ver las fotos con buena calidad. Lo siento mucho, de verdad. Esperemos que no vuelva a pasar. De verdad que cada vez que enciende la cámara me voy a asegurar de que ahí arriba ponga 1080 Full HD. Full HD a 60. A 60 fotogramas, porque si no, la liamos otra vez.
No sé si lo podéis apreciar en la cámara, pero hemos pasado de tener un solazo a tener un montón de niebla. Es que justamente no se aprecia bien, pero había mucha, mucha niebla. Los árboles por todo tapado, súper bonito. O sea, si venís, las zonas que son tipo Oregón, zonas donde hay muchos árboles, vais a encontrar mucha niebla y queda precioso. Porque yo veía por la tele y digo, qué va, esto no existe. Y mira, sí que existe. Bueno, ahí al fondo se puede apreciar un poquito, pero, o sea, es así. Es precioso, ¿eh? Cosas a tener en cuenta que no sé si os lo he dicho o no, pero bueno, yo lo digo por si acaso, es que la cobertura es muy mala. O sea, por todo, incluso en pueblos que dicen, sí, tiene que haber cobertura. O sea, en Forks no había nada, pero sin servicio total. Y luego cuando ya, y la pues tampoco, y cuando ya pasas, coges la 101 y vas bajando, ¿la 101 o la 1001? La 101. Vas bajando, pues ya luego sí que encuentras cobertura. Pero en parques, en ningún parque vas a tener cobertura. Eso es imposible, tener cobertura en los parques. Ahora, por ejemplo, estamos por carretera. Ahora acaba de llegar la cobertura, sí, porque aquí hay muchas casitas. Pero normalmente hasta que, cuando vas por carretera, hasta que no pillas alguna urbanización, bueno, alguna, no sé cómo llamarlo, urbanización, no. Algún pueblecito, pues sí que ya tienes un poquito de cobertura, pero no tienes ni 4G. O sea, 4G apenas tenemos. Estamos por T-Mobile y apenas tenemos 4G. O sea, simplemente las grandes ciudades. Pero en pueblos, todo esto, no, o sea, hay que tirar de wifi y punto. Porque cobertura, vale, te da, sí, para, no sé, o sea, te da muy poquito. Poquita cobertura te da, así que es un poco rollo. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que si tenéis que llamar o tal, yo lo que os dije, la aplicación de MapsMe, que es gratuita y no es propaganda ni nada. Lo único que yo me la descargué porque va muy bien. Nosotros, bueno, nosotros en Mallorca, Menorca, pues muchas veces nos vamos de excursión, vamos a visitar cuevas, vamos a visitar muchas cosas y siempre vamos con MapsMe. ¿Por qué? Porque no hay cobertura. Entonces, pues nos iba muy bien y nos tú, digamos que te descargas los mapas donde vas a visitar el sitio. Por ejemplo, si vas a Dubai, pues te descargas el mapa de Dubai. No, no, ¿eh? Tampoco no ocupa mucho, o sea, a ver, hoy en día los móviles tienen memoria. Pues eso, que hay que tirar de cosas así, que no se necesiten megas ni nada. Como podéis ver, sin servicio. Aquí lo podéis ver, no tengo servicio. Así que lo suyo es tirar de aplicaciones y cosas que no necesiten cobertura, porque por lo menos si te pierdes, o si quieres saber dónde estás, o dónde vas, o por trails mismos dentro de los parques, pues te aparecen los trayectos que son trails, que son senderos, te aparece, o sea, está muy bien, la verdad. Y es gratuita, y qué más quieres, ¿no? Por lo menos, pues te lleva, es como mapas, o sea, te lleva a cualquier sitio, así que está muy bien. Todos tenemos descargados todos los mapas de la costa oeste. Nosotros tenemos, digamos, lo que son la costa oeste descargada, los mapas, y más o menos son unos 500 megas, medio giga, así que está muy bien. O sea, yo creo que vale la pena. Si venís aquí, que tengáis en cuenta eso, que los parques no hay cobertura, así que para llevaros por ahí dentro y guiaros, pues mejor que os descarguéis una aplicación que sea sin necesidad de 3G. Acabamos de intentar pagar el, bueno, acabamos de pagar el Golden Gate, el peaje, porque hay que pagar un peaje para poder ir, y son 7 dólares con algo, pero hemos estado en el teléfono, o sea, ni os lo imagináis. Bueno, he llamado 3 veces, porque, no sé, era un lío. Y mirad aquí, a ver, dale tú para que enfoque. Mirad aquí, 16 minutos para pagar el Golden Gate, perdidos, o sea, que encima te tienes que parar. Tienes que buscar un pueblo donde haya cobertura para poder llamar. En fin, un lío, un lío. Pero bueno, y encima no lo perdáis, porque me pedían la matrícula. Entonces, aquí, digamos que en la llave te aparecen unos números
y aquí te pone la matrícula, ¿qué es? Pues no, está mal. Menos mal que le ha dado a él por mirar la matrícula, a ver si lo era o no. Es que me parece increíble. Pero bueno, ya está, ya hemos pagado el Golden Gate. Y en fin, eso, ahora vamos dirección ya hacia San Francisco. Hemos venido al In-N-Out a comer y nos hemos pedido, bueno, pues menú. Que este es el cheeseburger, que mira qué hamburguesa sota, es enorme. Con patatitas, el ketchup, que te lo sirves tú así. Y bueno, la bebida y tal. El precio es de 5,80 y algo el menú. Y aparte la hamburguesa, la doble cheeseburger, cuesta 2 dólares con algo. Todo en total, son con tasas y todo, nos ha costado 9 dólares con algo, no llegaba a 10. Y una cola, solo una, bueno, son ni la, bueno, sí, solo una. Y está a reventar, o sea, está súper, súper lleno de gente. A reventar. Ya hemos comido, ya hemos ido al In-N-Out y estaba buenísimo, o sea, súper recomendado el In-N-Out porque yo creo que es la hamburguesa más buena que hemos comido en Estados Unidos, ¿verdad, Ben? Mm-hmm. Estaba súper buena, así que muy recomendado el In-N-Out. Ahora ya vamos hacia el Golden Gate a ver un par de miradores y en fin, eso. Vamos a ver el Golden Gate, que más o menos lo tenemos a 80 kilómetros, así que en una horita más o menos ya habremos llegado. Y en fin, eso, que nos vamos hacia el Golden Gate. Estamos por la carretera y no sabéis el atasco que hay, pero contrario a nosotros, o sea, que van hacia Santa Rosa. O sea, ni os lo imagináis. El pedazo de atasco que hay, que lleva por lo menos unos 30 kilómetros. Alucinante, yo no he visto un atasco tan grande en mi vida. Y bueno, os quería comentar los cambios de temperatura tan bruscos que estamos viviendo. O sea, son súper fuertes, ¿verdad? Que estamos en octubre y que, bueno, a principio de octubre, día 7 en concreto. Hemos pasado de estar en Redwood a 10 grados, un frío. Y cuando sale el sol y tal, pues sí, unos 12 grados por ahí, pero hace frío. Si no estás en el sol, hace frío. Pues bien, aquí estamos como a 27 grados. O sea, es un poco locura, pero bueno. O sea, es un cambio brutal. Veníamos con chaqueta, manga larga y estamos aquí sudando con el aire acondicionado puesto porque hace un calor. Y en fin, ya estamos llegando hacia... Bueno, ya estamos llegando a San Francisco. Nos quedan solo 30 kilómetros. Ya casi llegamos, 6 kilómetros solo ya. ¡Wow! ¡Mirad Golden Gate ya! ¡Qué cerca! Y mirad dónde estamos ya. ¡Tara! Aquí tenemos el Golden Gate. ¡Qué pasada! Es chulísimo. De verdad, increíble. No me lo esperaba tan grande ni tan alto. O sea, y el color todo es que se ve súper bien. O sea, súper chulo, chicos. Sí. Hemos aparcado aquí el coche porque, o sea, está lleno, el parking está lleno, muy pequeñito y claro, se llena enseguida. Y aquí está la gente, hay varios miradores y estamos en este, que se ve de lado. Y súper bonito, la verdad es que nos ha encantado el color, precioso, no sé, yo me lo imaginaba más largo, eso sí. Pero de altura no me lo esperaba tan alto, súper alto. Qué chulo, y pensar que iremos por aquí. Mira el cazar, qué loco. ¡Mira qué bonito! ¡Qué chulo! Parece que han hecho aposta que hemos llegado aquí. ¡Mira!
podría ser la paz de verdad, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Vale. Y no solo la imagen. Mira, ya hay más. ¿Abajo lo ves? Sí. Me parece que hemos pillado el momento perfecto, ¿eh? Y tenemos varios miradores. Ahí arriba hay uno que se ve muy de cerca, el Golden Gate. Ahí hay otro. Mira, aquí tenemos este, que es en el que hemos venido nosotros. En este es en el que hemos estado. Aparcas el coche, mira, aquí está muy bien. Sí, está petado de coches, mira dónde aparcas en la carretera. Está lleno de coches, o sea. En triple fila ya. Lleno de gente, mira, ahora sí que hay gente, así que no podíamos hacer fotos. Vaya, hemos sacado el trípode. A lo mejor por eso está tan lleno, porque sabían que tenían que hacer esto, ¿no? ¿Los cazas? Uh-huh. Puede ser. Y aquí ya estamos saliendo del parking y nos dirigimos hacia el Golden Gate. ¡Qué guay! Y allí tenemos Alcatraz. O sea, en esa parte allí está Alcatraz, la prisión. Qué fuerte, era de izquierda, qué chulo. Qué bonito. Qué chulo. Me encanta. Pensar que estamos a tantos metros de altura. Jolín. Pues sí, ya estamos por aquí, ya hemos pasado el Golden Gate y la verdad es que es muy bonito, muy recomendado. O sea, parpadeas, no te das cuenta y ya has cruzado. O sea, vivir el momento y disfrutarlo a tope. Y mirar qué pisos más bonitos y lo que deben valer aquí a primera línea, ¿eh? Porque aquí tienen el mar justo enfrente. O sea, deben valer, vamos, lo que no está escrito. Muchísimo. O sea, y el parking es muy caro también, pero bueno, esto supongo que si vais a venir a San Francisco ya lo sabréis. Nosotros ya nos hemos informado y es carísimo, carísimo aparcar por aquí. Pero en fin, está chulo. Está muy bien, la verdad. Yo me esperaba más coches, ¿eh? Pero bueno, de momento acabamos de bajar. Ahora veremos. Se ve que hemos pillado lo de los aviones, bueno, de las avionetas que hacen acrobacias. Y mirad, esto ya está llenísimo, llenísimo. Y hay un montón de policías, un montón. Que eso está bien, que haya policías. Así controlan un poquito más la zona. Súper chula, ¿eh? Qué bonito. Me gusta mucho San Francisco, ¿eh? A mí las ciudades, o sea,
A ver, no, tampoco nos pensé, mira esta, no, no. Pero como me estoy acostumbrada a Menorca y a Mallorca, que son islas muy tranquilas, las Baleares, pues cuando me sacan del charco es como que, no sé, como que ya me empieza a estresar un poquito. No me gusta mucho coche, mucha gente, me agobia un poco, así que en fin, pero cada uno es como es. Y ahora vamos a ir a Fishman's Wharf, si se pronuncia así, si no, lo siento. Y queremos mirar a ver si se ve acá atrás y todo eso. En 450 metros. Y queremos dar un paseito. Mañana tenemos que ir, pero queremos, no sé, tenemos la tarde libre, así que, no sé, queremos estar por San Francisco un rato, a ver, luego ya iremos hacia el hotel. Mirad qué cuesta más empinadas, o sea. Uy, justito, no puedes pasar de 25. Mirad qué chulo. Mira la gasolina, a 3.25. O sea, la hemos estado poniendo a 2.35, a 2.16, últimamente a 2.50, 2.40 y pico, pero 3.25. O sea, bienvenido a San Francisco. Mirad, aquí tenemos el Fishman, ya estamos a puntito de llegar. ¡Qué chulo! Y aquí los parkings son carísimos. O sea, no sé cómo lo haremos mañana. Pero bueno, tenemos, porque dura muy poco, yo creo. Mira cuánto hay souvenirs por aquí. ¡Qué guay! ¡Hay bocachillos, tú! Mira. Allá al fondo está el Fishman's y hemos aparcado aquí, bien en el centro. Aquí tenemos el coche y aquí tenemos el parquímetro. ¿Cuánto rato? ¿Una hora? Una hora 4.25. Son 4.25. Estamos por aquí dando un paseo y un montón de souvenirs. Pero un montón, o sea, aquí os podéis llevar recuerdos los que queráis. Y ahí está el Fishman. Aquí hay otro souvenir. Hay un montón de souvenirs. Pero aquí todos son calcetines. Ay, hay sudaderas. Yo sé que una de California. La del osito. Mira, ostras, hasta aquí hay secuoyas. ¿Qué os parece? Mira, y semillas. ¡Qué caro! Con lo barato que era allí. En Redwood. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se aprovechan? Estos, por ejemplo, cuestan 5,99. Mira cuántos imanes. Está lleno. Mira, cuántas sudaderas y camisetas. ¡Mirad Alcatraz! Está justo allí. Y nosotros, bueno, no teníamos que venir, pero no hemos podido resistir. O sea, estar aquí tan cerquita y no venir. Y mirad, ahí tenéis Alcatraz. Mirad qué chulo el tranvía de aquí. ¡Qué bonito! Súper chulo, es antiguo, ¿eh? ¡Qué bonito!
Son las 5 y la gente ya está cenando. Vaya. Todo son cuestas para arriba y para abajo aquí en San Francisco, ¿eh? Todo, todo, todo. Mira esto que cuestas, ¿eh? Y ahí hay una bajada, aquí una subida. Y esta de aquí es la famosa cuesta que baja los coches. O sea, aquí ya tenemos. O sea, mire qué cuestas. Yo, o sea, todo, todo. Mira esto, qué fuerte, todos son cuestas. San Francisco es precioso, muy bonito, pero lo que le mata son estas cuestas que tiene por todo. O sea, me agobia un poco estas cuestas, la verdad. Es que hay cada cuesta increíble. O sea, todos son cuestas, ¿eh? No, no, no una calle, sino allí están subiendo por una cuesta, aquí estamos bajando por otra, de aquí bajan por otra. O sea, todo San Francisco son cuestas, todo. Mirad qué cuesta. Mirad esto, es que no se aprecia la cámara, pero es súper empinada. Es el room tour y estoy un poco decepcionada porque la habitación que vais a ver nos ha costado nada más y nada menos que $105 una noche. Estamos a las afueras de San Francisco porque San Francisco era un caos y no queríamos dormir allí ni de broma, pero bueno, os enseño la habitación. Aquí tenemos la entrada, aquí hemos puesto las maletas. Si entramos aquí, pues con la puerta tenemos el baño, que aquí tenemos. Aquí sí que está la piqueta integrada en el baño y no en la habitación. Y en fin, aquí tenemos esto. Aquí tenemos la ducha. Y si seguimos por aquí, pues ya tenemos la moqueta. Aquí tenemos un espejo al lado de las maletas para que os situéis. Aquí un mueble con TV plana. Aquí si seguimos tenemos un escritorio con la lamparita. Aquí lo del Taco Bell, la cena. En fin, un cuadro. Cortinas. Este sí que tiene terraza. Vale, pasa que está tan oscuro que no se ve, pero tiene una terracita aquí fuera. Por aquí tenemos el aire acondicionado que no tira aire caliente porque como hace calor para él, pues tira aire frío. Una butaca. Hey. Hey, man. Aquí tenemos, aquí tenemos una mesita. Bueno, si no sabéis lo que nos hemos dicho entre los dos, lo de hey, man, si ves mis vlogs anteriores, ya sabéis a qué nos referimos, ¿eh? Aquí tenemos la lamparita, teléfono, despertador, mesita de noche. Y como siempre te queda chimesita de noche. O sea, ¿qué es esto de poner una cama con una mesita de noche? Aquí la cama, que en teoría es extra grande, pero bueno, yo la veo normal y corriente. Sin mesita de noche, aire acondicionado. Y ya está,
Esto es todo. Ya estamos en el hotel y vamos a cenar, que hemos ido a Taco Bell a por unos burritos, nachos con queso. Ya sabéis que me encantan los nachos con queso, así que hemos ido a por la comida, hemos puesto gasolina. Que por cierto, pues si os interesa y queréis saberlo, una de las gasolineras más baratas que hemos encontrado por todo, o sea, hemos comparado los precios por todo, es la Arco. Y otra que también está bien de precio, pero la verdad es que hay mucha diferencia de precio entre la Arco y la Chevron. O sea, es mucho más barata la Arco, pero la Chevron tampoco no está mal de precio. Según qué estados, hemos visto que estaba súper barata. Pero bueno, en fin, eso sí, viendo luego ya, a lo mejor dentro de un año, pues cambian las cosas, yo no lo sé. Pero bueno, eso, que ha sido muy bonito San Francisco, el Golden Gate, ha sido una pasada, nos ha encantado. Y mañana volvemos con más, porque mañana vamos a visitar pues Fishman, lo enseñaré bien. Visitaremos, bueno, iba a decir Alcatraz. Si es la primera vez que veis este vlog y no lo sabéis, os habéis perdido los anteriores, ya os comenté en un vlog de los primeros días de estar por Estados Unidos que nosotros teníamos los pases comprados para visitar Alcatraz. Los compramos por internet y nos salió como, cuando yo pasé mi tarjeta me puso error. Entonces les envié un email y les dije que me la habían cobrado, porque mi extracto bancario me sabía que me la habían cobrado, pero realmente no me dijeron nada. Entonces pues les envié un email y ponía que en 2 días te contestaban como máximo. Bueno, pues pasaron 4, yo me fui, no me contestaron, así que me fui a Estados Unidos y aquí no podía acceder a mi cuenta de Hotmail, no sé, ya os lo conté, no me acuerdo en qué blog, pero os lo conté que tenemos el problema de que aquí no podemos abrir Hotmail. Entonces lo que pasó fue que vimos en nuestra cuenta bancaria que nos habían devuelto el dinero de las entradas de Alcatraz y nos quedamos en plan, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué nos habéis devuelto las entradas? Llamamos, ya os lo conté, ese día fue un show, o sea, fue un desastre. Y en fin, nos dijeron que hubo un error y que no pueden hacer nada y que nos quedamos sin boletos. Que los intenté comprar y obviamente ya no había. O sea, da igual. En fin, nos dio mucha rabia porque nosotros ya teníamos programado visitar Alcatraz y culpa de los de Alcatraz nos han devuelto nuestro dinero y nos hemos quedado sin poder visitarlo. Así que en fin, da mucha rabia, o sea, ir con cuidado de verdad porque, mirad. Pero bueno, en fin, da igual, no pasa nada, lo veremos de lejos y ya está. Pero bueno, eso, que mañana veremos San Francisco, bien de cerca, el Fishman, el Pier 39, que allí pues están los leones marinos y los iremos a ver y todo esto. Así que si no os lo queréis perder, nos vemos muy pronto en el próximo vlog. Bye.